Hoy vinimos a ver cómo se estaba o cómo transcurría la jornada en Transmetro, cómo en las diferentes estaciones veíamos a la gente, su comportamiento, la respuesta por parte de nuestros funcionarios y la policía. Y lo que hemos visto es que hubo un hecho desafortunado, una foto que vimos todos al principio de la semana, que era un hecho aislado, pero nos prendió las alarmas y rápidamente pudimos tomar mejoras. Y esa foto terminó, digamos, dando un empujoncito a nuestra gente, a la fuerza pública, y terminamos mejorando nuestra gestión mucho más de lo que teníamos planificado, y eso hoy es una buena noticia. Al mismo tiempo es una buena noticia porque eso y las acciones que hemos tomado, como las señalizaciones, las ayudas visuales, la pedagogía, han ayudado a que la gente empiece a respetar y a responder y a poner su granito de arena. Y ahí es donde tenemos que enfocarnos. No solo tendremos nosotros medidas represivas, no solo estaremos vigilando y haciendo cumplir la norma, sino que vamos a continuar con la pedagogía para que la gente tome el autocontrol y se dé cuenta que en sus manos está el destino de nuestra ciudad y que cada uno de nosotros tiene una decisión. O somos parte de la solución o somos parte del problema. Y si nos lavamos las manos, evitamos el contacto físico y nos quedamos en la casa lo más que podamos, vamos a ser parte de la solución para que Barranquilla salga rápido de esto. Señalizamos todas las estaciones en las zonas de espera de los usuarios cuando se van a montar al bus. Igualmente tenemos apoyo y acompañamiento de la Policía Nacional verificando que se respete el aforo recomendado por el Gobierno Nacional. También tenemos apoyo de todos los funcionarios de Transmetro vigilando que no haya aglomeraciones dentro de los buses, que las personas respeten el aforo y de alguna u otra forma la policía nos dé ese acompañamiento para que sigamos mejorando en el servicio. Esto es un tema de todos. Necesitamos la autorregulación y el autocontrol. Si todos nos unimos, como dijo nuestro alcalde, saldremos de esta situación y la podemos sacar de la mejor manera. Seamos parte de la solución, no seamos parte del problema. Todos unidos vamos a evitar que nos contagiemos del virus, que es mortal, y eso lo tenemos que tener claro. Recuerden, si van a utilizar el transporte público, es obligatorio el tapabocas. No puede ingresar ni puede utilizar el transporte público si no tiene el tapabocas colocado para protegerte. Recuerda que es tu vida y es la vida de nosotros. Tenemos que preservarla entre todos. De 160, 35% da 56, 48 sillas. Metropolitano. Si eres la parte de la solución o del problema. Entonces vamos a. Se para. Ya no se lo veo. La era psicológica. Sí. Es impresionante cómo se organizan. Esta es una ruta alimentadora, es la A71, y aquí esto lo ves, la cinta, mira, él llega y se pone ahí, ¿no? Poco a poco, al principio. Un saludo y decirles que en el día de hoy estamos en la central de Transmetro revisando el comportamiento del sistema. Y lo primero que debo decirles es felicitaciones porque están demostrando que cuando todos ponemos de nuestra parte podremos movernos tranquilos y seguros y con este tipo de comportamiento superaremos la crisis. Sí, usando los materiales y usando el lavamanos.